La mía Aránzazu aparece estando en Argentina, cuando recibo una carta de mi madre diciendo que Oteiza ha ganado la estatuaria, me dijo ella, de Aránzazu. Al año de eso, yo me caso y vengo aquí de Argentina. Y lo primero que hago es ir a verle a Jorge, que me anima para que yo me presente. Me anima como él la animaba, ¿no? Con ese cariño, esa fuerza. Y fue Jorge el que dije, ¿por qué no le damos la cripta a Basterrechea? ¿Eh? Y el presbiterio a Carlos Pascual de Lara. Porque Basterrechea viene influenciado por los muralistas mexicanos y no sé qué, cosa que era verdad. Entonces a mí me adjudicaron pecado, perdón, expiación y gloria. Dije, es pura metafísica eso. Bueno, yo venía de allí recién terminado un Via Crucis, que era también de un expresionismo figurativo. Y me acuerdo que yo lo hacía como si fuera un gigante, con todas las estaciones, ¿no? Pero era figurativo. Así que esto era no una continuación de aquello, porque claro, un mural no es un cuadro grande. Un mural tiene sus leyes, sus ritmos. Es un poco ir de lo general a lo particular. Así que ya venía un poco domesticado en ese terreno. Y no, como lo natural para mí entonces era pues ese figurativismo expresionista, pues por ahí me expresé. Lo que me fastidiaba era esa opacidad de los temas. Lo planteo para empezar forzado por el tema que me dan los frailes. Y ese es uno de los defectos de la Iglesia, desde su nacimiento, que exigen a los pintores que pinten de una manera figurativa lo que es una pura misterio, Dios, la eternidad y todo eso. Y a mí me parece que, en realidad, ellos caen en eso siempre porque ellos mismos, pues claro, no saben cómo explicar cómo es Dios. Y al fin y al cabo son hombres. Y bueno, pues empecé allí a dibujar en la pared. O sea, son 500 metros cuadrados, creo. 18 murales, los primeros son muy grandes, 9 metros. Allí estábamos todo el día, pues con el dibujo preparatorio, pasando al muro, y entonces cuando aparecieron unas acusaciones increíbles contra nosotros, tan increíbles que no nos hicieron ni caso. Había aquí en aquella época un obispo catalán, Fontandreu, muy clásico, que aquel lo obligó a que esa acción negativa que había salido de no sabemos quiénes, nunca hemos sabido, pues llegase nada menos que al Vaticano. El Vaticano nos obligó a que hiciéramos un trabajo sobre la Virgen María, mandáramos también fotografías de los dibujos.
Entonces la contestación del Vaticano fue que nos felicitaban por los estudios sobre la Virgen, pero que los estética de los murales era brutalista. La palabra era brutalista. Lo mío podía ser brutalista porque venía con esa fuerza de, ¿no?, ese expresionismo, pero como digo, figurativo, ¿eh? Pero sí había, claro, unos cambios de, no era un figurativismo ñoño. Y es cuando nos despacharon. Y cuando volví, pues bajé a la cripta, vi que había un, ya está todo oscuro, pero había un fraile al fondo, entonces le rogué que por favor me encendiera la luz, y cuando me enciende la luz, está todo borrado. Y nada, pues casi me muero, ¿no? Es una impresión tremenda. Y nada, y nos echaron de mala manera. Nos arrojaron. Oteiza y yo intervinimos corrigiendo el proyecto de los arquitectos. Empezando por la, no por la volumetría, porque era una cruz latina, después estaba el campanil italiano, así que no había una novedad en eso, ¿no? Las piedras esas en punta, pues también, es de una casa de Salamanca, no sé dónde. Y la cruz latina, pues, antiquísima. Así que ahí no hubo una novedad. El proyecto, siendo el mejor de todos, porque fue el mejor de todos, nosotros pudimos ver todos, no era, no, era excesivo. Porque venía con unos arcos que no servían para nada, ¿eh? Con, creo que con unas bolas de plata o no sé qué, ¿eh? Y entonces yo le dije a Jorge, oye, vamos a decirles que se queden con el meollo, con la función, con lo necesario. Todo lo demás no vale. Por ejemplo, esa hazaña, a mí me parece una hazaña fantástica, de dejar sin nada el tablero de la portada, como hizo Jorge, eso es, es fabuloso, eso, ¿eh? Eso no hace nadie. Yo ya me cabré y dije, bueno, ¿esto qué es? Aránzazu ha cambiado mi vida. Yo que me voy a morir sin pintar Aránzazu, porque hay unos tipos que han gritado y otro, el obispo aquel. Entonces fui donde el que pagaba, que era la Diputación. En la Diputación había un tal Izarna, le conté. Claro, ya habían pasado 17, 27 años. Y me dijo, jo, que no sabía nada de eso. Que... Y dije, mire, yo no voy a cobrar nada, para que no digan que nada. Pero yo necesito dos personas para rehacer. Porque estaba muerta allí La cripta. la cripta, estaba muerta. Y entonces él aceptó todo. Y sencillamente yo ya prescindí de los frailes. Claro, ellos no podían soportar esa actitud mía. Descubrieron dónde estaba yo pintando en Irún, alquilé un garaje, no sé qué. Y allí con un hijo mío y su mujer, pues hice otra. Entonces los frailes se acercan y dicen, ¿y por qué no nos pintas lo de antes? Y le digo, ¿y por qué me borrasteis? Es que vosotros andáis para atrás, le dije. Pero yo, con los años que han pasado desde entonces, yo soy otro, yo no soy el de entonces, ahora estoy en otra cosa. Y es la que he pintado. La totalidad de la cripta estaba en un... Yo diría que en un 40% de abstracción, ¿eh? Con realismo,
O sea que todo se veía lo que era, pero vamos, había ya una interpretación mucho más libre que la primera, ¿no? Para empezar. Y entonces había pintado a Cristo con la cruz a cuestas y yéndose. De espaldas al. Uy, ¿por qué eso y tal? No sé qué. Les dije, es que quiero decir que nosotros no estamos a la altura del sacrificio y él nos deja. Joder, entonces ahí casi se muere tú. Pero eso no puede estar en el altar porque eso desfigura y eso anula. Digo, esto sabe más que yo. Dije, no sé, pero me voy a cambiar. Y cambié. Me dijeron que hay muchos que se quieren casar en la cripta, gente joven sobre todo. Los mayores de los franciscanos dicen que aquello parece una boate. Así habrán ido a alguna boate, digo. La única pena que tengo es que Jorge me dijo una vez, Néstor, lo de antes eres mejor de que lo de ahora. ¿Quién borró los murales? Bueno, yo tengo la convicción de que naturalmente fueron los frailes. Y a ellos les cuesta aceptar eso. Yo, pues, me he metido mucho con ellos. Les he llamado de todo. Hasta que un día se acercó, no sé, el principal de Aránzazu, no sé cómo se llama, con otro, para decirme, va a estar hecha, no sigas insultándonos. Yo digo, coño, oye, pero tenéis que confesar públicamente que habéis sido vosotros, joder. Entonces en esa mesa vinieron ellos dos y aquí hicimos las paces.